Bueno, ¿qué onda? Acá estamos. Recién empiezo a grabar ahora porque la verdad es que salí con un clima de mierda. Así que decidí parar acá. Estoy a como a 200 kilómetros de Santa Rosa. ¡No! ¡God, please, no! Entró una abeja. Resulta que me empezó a picar. Me duele como loco. Seguimos. Traje mis sanguchitos. Me habré puesto el traje de lluvia como 2-3 veces en el viaje. Me lo saqué, me lo puse. Y fíjate que lo dejé ahí. Y acá hay un amiguito. Los trajes esos de goma, viste que... para que duren los tenés que mantener secos. En las valijas, en una llevo la comida, en la otra llevo la ropa. En el bolso este llevo todo lo que es de camping. De arriba puse el traje momentáneamente. Estos bolsitos son impermeables, son una masa. Tengo uno de cada lado. Acá están todas las herramientas. Y en el bolso de tanque llevo el mate, galletita. Ah, y un bidón por las dudas. Ahí está el trípode y esto es el... es una de esas lingas como para poner los cascos cuando bajas en algún lado. Bueno, más o menos armé. No sé si ponerle el techo o dejarla así. Ver que tenían 3 empanadas. Qué miseria, chico. ¡Qué miseria! 4 cuadras por 4 cuadras no hay nada. Empanadas y a dormir. Pasé la ruta del desierto. Sigo con la misma remera porque ayer no arreglaron el termotanque, así que no me pude bañar. Y bueno, no importa. Tomando unos mates, dato. Acá la nafta, la Infinia, vale 37 mangos. ¡Wow! Muy barato. Recalculando. Mirá el camping. Eso es un brazo del normal. Quack.
¿Viste cuando no sabes si viniste a la Bristol, a San Martín de los Andes? No. ¡Está pidiendo auxilio! ¿A dónde vas? ¡A salvarla! ¿Sabés nadar? No, vos. No, yo tampoco. Bajemos, sí. Dormí acá en el camping y me hice amigo de una pareja con que están con el hijo. Hoy ya toca cruzar para Osorno, así que vamos a ver cómo nos toca el día. Está medio nublado. Mira cómo está humeando. ¿Ves?